Buenas tardes amigos y seguidores de la página Bitácora Paranormal. ¿Cómo están? Yo en un pequeño recorrido, a ver si por ahí se conecta mucha gente. En un pequeño recorrido aquí en lo que es sobre la zona oriente. Vine a darme una vueltecita. Ya que por ahí mucha gente de los trabajadores de acá comentaban de que pues, hacen mucho lo que es brujería, que encuentran mucha brujería en los árboles. O sea, los trabajadores que salen de las fábricas han encontrado muchas cosas. Voy a andar dando vueltas entre semana de este lado. Saludos Michelle Rojas, un saludote. Bonnie Velázquez, saludos, buenas tardes. Saludos a todos los que se están conectando en esta tardecita. Les digo, pues vine a darme una vueltecita acá por la zona oriente. Acá por las fábricas, donde se han encontrado lo que son muñecos, monedas en pocillos, todo lo que es relacionado a brujería, santería, todo eso. Me llamó este lugar muy misterioso, muy místico, porque ahorita que vine a cobrarle un patrocinador, me doy la idea y ya doy cuenta de que... Saludos, Gitzel. Me encontré con esto. Esta casa. O cuarto, habitación, como le quieran llamar ustedes. No sé. Yo le echo así como que... De haber sido así como que un lugar... Para... Como que iba a ser la fábrica y esto iba a ser... Como que la caseta de... Vigilancia, ¿no? Compartan un poquito más, compartan un poco. Ando acá por las fábricas, Jehová. Pero les digo, vine a cobrarle un patrocinador. Me dio la idea de... Me llamó mucha la atención esto. Y... Me llamó mucho la atención todo esto. Saludos, linda tarde. Saludos, Eli, buenas tardes. No sé si alcanzan a percibir. Hay algo aquí. Ropa. Como que... Buenas tardes. Como que han puesto esa piedra para subirse a dormir ahí en la parte de arriba. Compartan un poquito más. No sé, no quiero arriesgarle tanto, no voy a ser. Además, saludos a todos los que se están conectando en esta tardecita. Está medio. Ando prácticamente yo solo. Déjenme pongo el cubrebocas porque sí huele horrible, totalmente feo. Pudiera ser que aquí vivan indigentes. Una mujer como que había, pero bien leve. Voy a hacer un invocación. ¿Hay alguien aquí con nosotros esta tardecita que quiera manifestarse con nosotros? Bueno, yo le tengo más miedo al día que la... Digo, a la noche que al día. Pero... Digo, mi pregunta es, ¿para qué sería esto? Yo siento que esto ya tiene años. ¿Hablaron? ¿Quién habló? Estoy yo solo, totalmente solo. Oscar está trabajando, la parte del equipo... Les digo, yo iba a buscar un patrocinador, me llamó mucho la atención, por eso me metí de este lado. La vi como que muy tétrica. ¿Hay alguien aquí con nosotros?
¡Mueve algo! Dejen asomar primero que no vaya a venir nadie. Voy a subir tantito el teléfono. Así como lo subí ahorita. Voy a subir un poquito más. Lo que es el... Y ustedes me dicen que ven. Voy a poner tantito la luz. No se puede encender la luz. Bueno. ¿Hay alguien en este lugar, esencia? ¿Algo que haya pasado aquí que se quiera manifestar? Así es. Sí, estaría chido hacer una invocación con fuego. Se desenfoca horrible. Les digo que sí, yo siento que aquí ha habido mucha energía. Aquí estaría padre. Es viernes, como dijo Bonita Maquia, es viernes, pudiera ser que se pueda ver brujas. Estoy cerca de ese cerro gordo, ¿no? Pero, chiquen, hasta esa piedra la han puesto ahí para que suban, ahora sí, la delincuencia. Arriba. Escuchando de pasón, huele a humedad. ¿Qué crees que huele? Pero sí, así como a humedad y como que feo. A mí lo que me da más cosa es esto. Que está la tierra removida. Ay, Dios. Como ven, estaría bueno hacer una transmisión aquí. Digo, se ve así como que muy... Dice Yoba que se escuchó como un día pasado. Efectivamente, Yoba. Y se siente la presencia como que de un hombre. Un hombre. Se pueden tomar capturas ahí, a ver si los deja. Miren, voy a pasarles tantito de este lado. Yo siento que es hasta parte de la misma casona. Como que son unos... ¿Cómo decirlo? ¿Tragaderos? ¿Bebederos? ¿O qué era aquí? Se ve como que muy antiguo, ¿no? No, ¿qué crees, Luis Vega? Que iba rumbo en el Jaguar móvil. Iba rumbo a cobrarle a un patrocinador, un amigo. Y me encontré con esto a mitad de camino. Este lugar místico, muy... enigmático, así como que siendo tragaderos de caballos. No sé si soy yo, pero se siente la presencia de algo. Como que sí son tragaderos de caballo, ¿no? Era una hacienda, dice Juanita Maqueda. Pues sí. Una hacienda, bueno, pudiéramos decir que es un casco de hacienda. Estaría padre entonces hacer una investigación aquí. Sí, vine a cobrarle a este chavo y resulta con que me encontré con esto. Les digo que sí se siente medio raro. Aparte que hay mucho ruido de las fábricas, pero se siente la presencia como que de un hombre. Yo desde que llegué como de un hombre. Miren. Traigo moscas panteoneras, traigo moscas verdes ahora yo. ¿Hay alguien en este lugar que se quiera manifestar aunque sea de día? Algo que quiera hablar a través del micrófono.
Es aquí en San Juan del Río, zona oriente, amigo. O sea, pudiera ser que es un casco de hacienda, pero no es de mucho tiempo, uno motivo o razón. Por lo mismo que estamos viendo, de que está ya pegado con cemento, no se ve que sea de mucho tiempo. Lo que sí pudiera ser de mucho tiempo sería lo de ella. Digo, no sé. Luego hay pirú aquí. Hay un pequeño pirú aquí. Ya tiene, esto sí tiene. Digo, yo siento que por la fachada de este lado no tiene mucho. Sí, está mejor que la movamos la energía por si en caso de que vengamos a hacer una transmisión de media hora. Ya debieron, de aquel lado. Vamos a ir de este tantito de este lado a ver si no nos. Vean entre la ventana así de la casa, del cuartillo ese. Como que se ve una bruma. Ahorita les digo por qué. Dios. Vean. Como que remodelaron esto, pero ya tiene también tiempo. Si se dan cuenta, está medio tranquilo. De noche ya sería otra historia. Lo que me llamó la atención mucho, mucho es ese cuarto. Y este creo que lleva hacia las fábricas. O sea, ¿qué onda con esto? A ver. Es como otra. Saludos, amigos, hasta la estancia, al flaco. ¿Ven? Como que es la pieza principal. A ver, voy a meter más en lo que es el tripié. Está fuerte el calorcito. Chivis Anaya, no, no es tan temprano, amiga. Lo que pasa que venía, les platicaba al principio, que venía a hacer un, venía a cobrarle a un amigo un patrocinio. Y resulta con que me encontré ese lugar maravilloso, místico. Y me llamó mucho la atención y dije, ¿qué onda? Déjenle, doy vuelta a este tipo casco de hacienda. Entonces entraría así a un cuarto allá de esa fábrica. Vamos a ver qué onda. A ver, pero les digo, el más misterioso es este cuarto. Que siento que hay aquí. Hasta alguien duerme en este cuarto. Los indigentes. Les digo. Aquí así a lo lejos. No sé si vieron la sombra que pasó. Una sombra negra. Bueno, es que de día es muy, muy difícil encontrar todo esto, ver todo esto. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Ya me vistes? Yo no te veo, amigo. ¿Estás trabajando? Pues esto es sobre la zona oriente, sobre la, el nuevo parque industrial en San Juan del Río. ¿Sale? Déjenme ver. Si le doy la vuelta. ¿O por dónde entrar? No sé. Déjame checar. Es que está medio feo. Lo traigo zapato. Está medio feo para andar caminando en esos lados.
A ver si hacemos una investigación aquí. Voy a ir rodeando la barda, la primera, para ver si puedo entrar hacia la otra habitación. Ahorita les leo, espérenme, porque si no, no voy a ver por dónde camino. Adiós. Ya, ya, casi terminamos esta trabajadita. Está medio feito el camino. Yo creo que voy a bajar para ya no andarlos mareando tanto. Ya llegué. A ver, vamos de este lado. Ellos. Pero no. ¿Dónde será la entrada? A ver, creo que ya la encontré. Creo. Ay, Dios. Creo que ya la encontré. Ahorita les leo, aguántenme. Pues creí mal, creo. ¿Creí mal o creo? Bueno, ya mínimo